Principales aspectos del Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno, PDAO. La ciudad de Osorno se ubica en el sur de Chile, en la región de Los Lagos, y al centro de la provincia del mismo nombre. Ocupa una superficie aproximada de 950 kilómetros cuadrados y en ella habitan cerca de 166.000 personas. La ciudad se encuentra en una cuenca hidrográfica continental con dos ríos que la cruzan, el Ragüe de sur a norte y su afluente, el Damas, de este a oeste. ¿Por qué descontaminar Osorno, una ciudad del sur de Chile? Su emplazamiento mediterráneo y los ríos son factores naturales que inciden en la contaminación producida por la actividad de su población. Los cuerpos de agua, como los ríos, aportan humedad que facilita la fijación de material particulado en el ambiente, es decir, la humedad, las bajas temperaturas en otoño e invierno y la emisión de partículas por separado no serían tan relevantes, pero la suma de estos genera y explica gran parte de la contaminación de Osorno. En 2008 se instaló en el sector oriente de la ciudad la estación de monitoreo de calidad del aire, el ALBA. El monitoreo continuo realizado, más los antecedentes técnicos de diversos estudios de calidad del aire, permitieron declarar a Osorno como zona saturada por material particulado, siendo la primera ciudad de Chile que se declara por material particulado fino, esto es, 2,5 micrones. Estas pequeñísimas partículas son responsables de más del 95% de la contaminación atmosférica. En otras palabras, el monitoreo de la estación El Alba determinó que la alta concentración diaria y anual de partículas era condición para el diseño de un plan de descontaminación atmosférica con el fin de resguardar la salud de las personas. Cabe señalar que estas partículas provienen, principalmente, de la combustión ineficiente de leña domiciliaria. ¿Qué es un plan de descontaminación atmosférica? Es un instrumento de gestión ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente coordina la implementación del plan, trabajando en conjunto con los Ministerios de Vivienda, de Salud, de Energía y de Agricultura, entre otros servicios públicos. Estos organismos estatales deben asegurarse de implementar, en un periodo de 10 años, una serie de medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad. El avance del PDAO se expresa, por ejemplo, en los subsidios de acondicionamiento térmico para la vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el programa de calefacción sustentable o recambio de artefactos del Ministerio del Medio Ambiente y la normativa asociada a la leña que declara la leña como combustible, iniciativa del Ministerio de Energía. ¿Quién más participa de este plan? La ciudadanía también tuvo y tiene un papel importante en la elaboración del PDAO. Antes, entregó observaciones en el proceso de consulta pública, lo que aportó a la redacción final del plan. Y hoy, su rol es aprender y aplicar las medidas para mitigar la contaminación atmosférica. Por ello, la educación ambiental forma parte de los ejes fundamentales en la implementación del PDAO. En definitiva, lo que se requiere es un cambio cultural que permita a la ciudadanía mejorar las prácticas relacionadas con la calefacción de sus hogares. En este sentido, el Gobierno Regional de Los Lagos aportó recursos para desarrollar las líneas de educación tanto formal, orientada a establecimientos educacionales, como no formal, destinada a la comunidad en general. Lo anterior, junto con recursos para un programa de recambio de calefactores. Entre las medidas analizadas, las principales para el sector residencial son aquellas vinculadas al uso de la leña seca, la eficiencia térmica de las viviendas y el recambio de calefactores. Eso, dado que el sector residencial es el que más aporta a la contaminación atmosférica en Osorno. También se suman a estas medidas otras para el transporte, restricciones al sector industrial y quemas agrícolas. Por ejemplo, la idea de mejorar los sistemas de calefacción durante los meses de invierno es posible de materializar fácilmente, dado que una temperatura agradable al interior de un hogar oscila entre 19 grados y 21 grados Celsius. Puede lograrse usando equipos de acuerdo a las necesidades de cada vivienda y aislándola correctamente. ¿Cómo se aísla térmicamente una casa? El aislamiento térmico consiste en primero observar e identificar dentro de cada vivienda las filtraciones de temperatura, para posteriormente sellar estos lugares específicos. Se mejoran así las condiciones térmicas de la casa y con ello disminuye el consumo de leña para su calefacción. El Minbu ha proyectado financiar 15.000 subsidios de aislación térmica en un plazo de 10 años,
Como referencia útil en este aspecto, una vivienda eficientemente aislada disminuye hasta en un 30% el uso de combustible. Las mediciones de la humedad de la leña se logran con un instrumento llamado silo higrómetro. La importancia de mantener la leña dentro de un rango de humedad menor a 25% es que contamina menos. Es importante comprar leña seca y mantenerla en un lugar ventilado, resguardado de las lluvias y de la humedad del suelo. Respecto al recambio de calefactores, esta acción se relaciona con el uso de las mejores tecnologías disponibles para realizar la combustión de la leña, permitiendo así aportar mayor calor a la casa y, junto con ello, contaminar menos. El Ministerio del Medio Ambiente ha proyectado cambiar 25.000 de los calefactores existentes en la ciudad de Osorno mediante aporte estatal y en un periodo de 9 años. Cuando se pronostica que la calidad del aire alcanzará niveles muy altos, entre el 1 de abril y 30 de septiembre de cada año, se tomarán medidas específicas para reducir los índices de contaminación, dentro de las que se encuentran prohibición de humos visibles provenientes de artefactos a leña, restricción de funcionamiento según la cantidad de emisiones a calderas industriales y residenciales, y recomendaciones para la realización de actividades físicas al aire libre. El conjunto de estas medidas se enmarca en la gestión de episodios críticos o GEC, que contempla la aplicación de medidas en tres niveles de mala calidad del aire: alerta, preemergencia y emergencia. ¿Cuánto cuesta un plan de descontaminación como este? El costo total del Plan de Descontaminación Atmosférica de Osorno, en los 10 años previstos, es de más de 45 millones de dólares, relacionado con costos de privados, subsidios y capacitaciones. Sin embargo, frente a esta gran inversión, los beneficios se han estimado en más de 260 millones de dólares. Es decir, por cada peso que se invierte en las medidas del PDAO, el Estado ahorra 5 pesos en salud. Finalmente, se espera que en un periodo de 10 años de ejecución del plan, se logre reducir en un 84% el nivel de material particulado fino, pero principalmente se aspira a crear conciencia y ayudar a las familias a comprender su rol en la descontaminación de Osorno, mejorar su salud y aportar a su calidad de vida.